see through, and they won't understand. You see my light even when they say I'm bad for you. You still swam, we didn't drown even when the waves crash on us. Monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Soy Fernando Palomo y a mi lado se encuentra mi compañero y amigo Mario Alberto Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. El partido tendrá en el campo los Krakens contra Real. Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. Chau, 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 le dijo Krakens al balón. Conozcamos a los talentos que hoy van a presentar el Krakens. Unai Simón defendiendo el arco. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Bonucci en el fondo de la saga. Y la amenaza para el arco rival descansa en esa dupla ofensiva. Así se viene el campo Real. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Acá se presenta Phil Foden en ataque. La tiene de Jimmy. Oportuno y salvador el movimiento. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Informamos de que a partir de la semana que viene... Ojo que ahí puede llegar. ¡Se viene el disparo! ¡Alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía! La verdad que le pegó con alma y vida. Muchos están pendientes de ver cómo se desempeña Bernardo Silva en este partido. Parece que tuviera un cañón en lugar de una pierna. ¡Qué fuerte le pega! Llueve el córner al centro del área. Descolgando la pelota está el guardameta. Se le fue el balón nomás. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Ese falta y atentos que era el último. Era el último, no había nadie más. Ese tiro libre quería ser de las suyas. En el fondo viene el arquero, fue una muralla. Parece que tenemos córner, según lo dice la referí. Defiende bien para recuperarla.
Adeyemi. Stephen Eustaquio. La tiene de Jimmy. Excelente bloqueo. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Buena respuesta de los guantes. Al córner al área. Y con elegancia revienta la pelota. Hay tiro libre después de esta falta. Intercepta sin problemas. Guarda con esta, que peligrosa. Phil Foden. Parece que el Kraken no se va a cansar de la tenencia de la pelota, ¿eh? Un cuarto de hora y esto va para más, ¿eh? Las condiciones están todo dado, ¿eh? Y la referee que decide dar penal, y acá la oportunidad para tomar la ventaja, una decisión vital en el partido. Y lo topa el arquero. Qué bien que adivina. Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada, ya irían ganando. Bernardo Silva. La tiene Bonucci. Riyad Mahrez. Ahora Riyad Mahrez. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Le están sumando un minuto al partido. Se termina la... Arrancamos el segundo tiempo del partido. Charles. Phil Foden. La tiene Bernardo Silva. Mantiene la pelota y se acerca. Mikko Tatse. Atento que se viene. Todavía puede. Hay más peligro tras ese bloqueo. Bernardo Silva. Ahí la controla 13. Que tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Ahí está la ventaja. Eligió picarle y se le escapa. ¿Qué quiso hacer Fernando? Ayer un lujo. Ahora no estamos para lujo, hermano. Me parece que nos han engañado, Mario. Nos metieron a otro Bernardo Silva, porque este es irreconocible. Bueno, son días y días. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? ¡Le puede dar Mahrez! ¡Ha cortado bien esa! Ese es muy fácil. Stephen Eustaquio. Pelota de David Trezeguet. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. Darlan. Sigue sin parar, gana terreno. La tiene ahí para darle. ¡Gol! ¿Quién dice que 10 juegan peor que 11? Ahí está, una locura, abrieron la pizarra. Y acá lo vamos a ver de vuelta, ¿eh? Es un gol producto de la intensidad y cómo lo manejó el equipo. El partido ha empezado así de mal para Kraken, pero le queda mucho tiempo.
En 20 minutos se termina todo. Este pase tiene potencial. Rechaza el arquero y sigue el juego. Llega muy bien a reventarla. Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Y gol! Ha marcado otro más. Este equipo está sólido. No hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina. Genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Barberton. Se equivoca Kraken si la regala. Avanza bien con la pelota. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Tienen la bocha y se van volando. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? Levantó bien Foden. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Leonardo Bonucci. Stephen Eustaquio. La tiene Dunst. David Trezeguet con ella. Están buscando un espacio. Hace bien sacándola del peligro. Ahí está, es tuya, reclámala. Silbato final.